Sean bienvenidos a esta semana del estudio del décimo aniversario de la Universidad de la Ciencia del Estado Michoacán del Campo. Nos toca en este momento recibir a nuestro invitado magistral por parte de Estudios Multiculturales, gracias a todos los que nos acompañan. Y me voy a permitir presentarle para que conozcan algo acerca de lo que nos viene a compartir el día de hoy, el doctor Esparza. El doctor Juan Rodrigo Esparza López viene del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán, que se ubica en la Piedad. Él es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es maestra en arqueología con especialidad en arqueometría, que es un campo muy interesante, del cual seguramente nos podrá platicar un poquito más también, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia también, y es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Occidente. No quiero yo extenderme hablando, prefiero que el doctor nos platique parte del tema que trae hoy, y sin más, pues comenzamos. Bienvenido. Gracias. Primero quisiera dar las gracias a la invitación a venir con ustedes aquí a Sahuayo. Gracias, Nacho, por la invitación. Y ahora les traigo a enseñar un poco acerca de lo que es mi trabajo, lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Arqueológicos. No estamos tan lejos, pero voy a parar mejor para estar más a gusto. En el Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán tenemos varias líneas de investigación, y una de las principales de estas líneas es sobre el patrimonio cultural, la conservación del patrimonio, su relación con la sociedad, sobre todo cómo en la actualidad se puede hacer un mejor contacto con las mismas comunidades donde se trabajan los sitios arqueológicos y demás. En esta ocasión me pidió Nacho que les explicara desde un punto de vista sobre la misma apropiación de estas comunidades, cómo estamos trabajando a través de estos proyectos para que el patrimonio cultural de estos lugares se pueda conservar de diferentes formas. Hay que tener una idea de que en la actualidad el patrimonio cultural no se puede preservar solamente por una institución como es el INAH, ¿no? Olvídense, el INAH ya está decrépito, está fuera de contexto en la actualidad, y es necesario a través de universidades, de instituciones, de asociaciones civiles, de varias cuestiones, es donde creo que es donde está la carta fuerte, ahora sí, para poder preservar el patrimonio en general, ¿no? Pero para hablar sobre el patrimonio es necesario apuntar ciertas cosas que de seguro la mayoría de ustedes que están en la licenciatura de Estudios Multiculturales más o menos ya saben. Algunos que vienen de otras carreras, bueno, quizá será un poco nuevo para ustedes, pero hay que tener las bases. Para tener las bases hay que entender ciertas cosas. Vamos viendo a ver cómo funciona esto. Estas son algunas preguntas que me hago al principio de esta, y si podemos contestar dos o tres ya vamos de gana, ¿no? Pero vamos entendiendo primero qué es el patrimonio cultural, de qué me sirve proteger y conservar el patrimonio cultural, cuál es el sentido de apropiación social del patrimonio cultural y cómo podemos actuar hacia una apropiación del patrimonio. Son preguntas al aire, pero que vamos a tratar de llegar a entender hasta el final de la presentación. Y para empezar, hay que entender también el concepto de cultura. El concepto de cultura viéndolo desde un punto de vista histórico, ¿no? Porque quizá muchos de ustedes saben qué puede ser la cultura, ¿no? Desde un punto de vista de la UNESCO, es esta definición que es muy cuadrada, muy centrada, donde dice que la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir,
juntos los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, ¿no? Pero la cultura la podemos ver no solamente como este concepto, sino día a día, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, hay estos elementos que podemos ir observando hacia la definición de lo que queremos acerca de este concepto de cultura, ¿no? Por ejemplo, un día en el Zócalo, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ha ido al Zócalo capitalino y puede ver esta multifacética expresión de cultural que existe, ¿no? Y que tal vez nos quedamos cortos, ¿no? Porque prácticamente lo que podemos ver aquí son rasgos culturales muy típicos del centro de México, ¿no? Los danzantes, por ejemplo. ¿Cuál es el señalador? Ah, sí, ya veo. Los danzantes, los edificios coloniales, no se diga la catedral o la bandera y demás, son rasgos que podemos ver, ¿no? Y eso nos habla sobre ciertas cuestiones culturales que han conformado lo que ahora conocemos como México, ¿no? Sin embargo, la cultura es más complicada de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Hay rasgos que, si por ejemplo le decimos a una persona del sureste, de México, ¿usted es mexicano? Dice, no, yo soy yucateco. O le preguntamos a alguien de Monterrey, no, pues ustedes mexicanos, no, yo soy norteño. Y no sé cómo se digan aquí, ¿no? Sahuayenses y demás, y les dicen, ¿ustedes son michoacanos? ¿O no? Ahí es donde empieza a decir, ah, caray, pues que no todos somos mexicanos. Ahí es donde empezamos a ver una beta en la cual, ¿cómo podemos definir culturalmente a México? Es mucho más difícil de lo que uno piensa, sobre todo cuando nos enfrascamos a las cuestiones ya de patrimonio, a las cuestiones de identidad, a las cuestiones de nacionalismo, que todo esto tiene que ver con lo que hacemos día con día. En la actualidad no hay cosa que también en nuestro país no esté relacionada con las luchas, con los problemas de seguridad, con las guerras, con todo esto, a las cuestiones culturales también. Y los problemas obviamente de educación. Pero eso, si lo vemos desde un punto de vista más amplio, Latinoamérica sufrimos de ciertas cuestiones muy similares que quiero enmarcarlas para entrar ya de lleno a la cuestión del patrimonio. Por ejemplo, los países latinoamericanos compartimos influencias y experiencias que no se limitan únicamente a la lengua. Somos producto de un mestizaje cultural cuyas manifestaciones, experiencias y expresiones son muchas veces comunes como la fuente de religiosidad popular. Si ustedes se fijan, a través de la historia latinoamericana tenemos muchos puntos en común. Muchos países tienen prácticamente estas cuatro etapas de evolución de sus países, ¿no? Una etapa prehispánica, la etapa colonial o virreinal, que podría haber aquí una intermedia de conquista, ¿no? Una etapa independentista y la revolución y la república, ¿no? Si ustedes se fijan, en cualquier país latinoamericano ha sufrido o ha ido evolucionando a través de estas etapas, ¿no? Este es un punto en común que nos hace también pensar acerca de nuestra propia identidad. Pero también somos víctimas de varias cosas comunes que tienen que ver con el patrimonio. En primer lugar, somos víctimas del tráfico ilícito de bienes culturales. Desgraciadamente, México y gran parte de los países latinoamericanos sufren de
de esta circunstancia del delito en la cual la pérdida del patrimonio tiene que ver con redes o mafias ya dedicadas al saqueo de cuestiones arqueológicas, coloniales y demás, ¿no? Esa parte la podemos ver, desgraciadamente, en vez de que vaya disminuyendo, va cada vez aumentando, porque ahora esta parte del saqueo que está coludida con las redes de narcotráfico. Usan las mismas caminos, usan las mismas redes de comunicación para poder sacar fuera del país a los coleccionistas extranjeros ese tipo de bienes culturales. Una degradación de sitios y monumentos arqueológicos históricos, que también desgraciadamente México y otros países latinoamericanos sufren por una pérdida de esta parte de conocimiento, en primer lugar quizá por desconocimiento en general, pero también por la poca urbanización o una concientización acerca de lo que existe en nuestro país, ¿no? Si hubiera una planeación mucho mejor, podría conservar todas estas cuestiones. Por otro lado, estamos expuestos a los mismos factores del deterioro. México sufre desde sus principios de diferentes factores de deterioro, principalmente naturales. No se diga sismos, no se diga huracanes, no se diga tormentas y demás, que eso también daña nuestro patrimonio, ¿no? Y eso a veces no se toma en cuenta. Por otro lado, combatimos en forma similar. Una de las cuestiones que también se ve en toda Latinoamérica, hay leyes para la protección del patrimonio, que de hecho México es uno de los países que desde principios del siglo XX, un poco antes, existen ya leyes sobre la protección del patrimonio. De que no se han podido proteger como debería ser, pero sí existe un funcionamiento legal en donde se pueda detener estas cuestiones del patrimonio, ¿no? De la destrucción del patrimonio. Por otro lado, un uso cada vez mayor del internet incluye categóricamente hacia una globalización. Esta parte es también importante de entender de que en la actualidad una gran parte del territorio mexicano ya tiene entrada al internet. Desgraciadamente, muchos grupos están más interesados en lo que pasa en el extranjero que en lo que pasa en su propia comunidad, ¿no? Es muy bueno el internet, es muy buena la forma de cómo se ha podido acercar de alguna forma el mundo a cada una de las comunidades, pero ojo, también es importante ver lo que se está perdiendo a través de eso. Bueno, entonces, si vemos este panorama, podríamos decir, ¿existe una cultura? Pues no, prácticamente podemos decir que existe una gran variedad de culturas en el país, que eso es lo que hace también difícil de entender en su conservación y en su preservación, ¿no? Por lo regular hablamos de cultura en singular cuando en realidad existen miles de culturas diversas. Los seres humanos hemos aprovechado nuestro entorno y hemos creado a lo largo de la historia distintas maneras de expresarnos y hacer las cosas. Y el tiempo y el espacio, las características geográficas, los fenómenos climáticos, entre otros, han sido determinantes para el desarrollo de formas de vida establecidas, las mismas que pueden diversificarse y transformarse en el tiempo, lo que llamamos diversidad cultural. Esto podríamos decirlo desde el punto de vista antropológico, porque también ahí es donde está la base para poder enfrentar en cuáles son las cosas que nosotros nos consideramos como mexicanos, como michoacanos, como jaliscienses, como todo esto, ¿no? Pero el problema, si lo vemos desde un punto de vista histórico, si hacemos un paseo a través de la historia de la cultura a principios del siglo XX, ¿cómo era la cultura en ese momento? La cultura era para los ricos, ¿no?
para la gente poderosa, para la que podía ir a las exposiciones, para la gente que podía viajar, era clasificada siempre, por eso decía, ¿no?, que había dos artes, una arte mayor y una arte menor, ¿no? Las artes mayores eran la música, el teatro, la danza, todas estas cuestiones. ¿Y cuáles eran las artes menores? Pues todas las tradiciones, todas las fiestas, todas estas cuestiones que decían, ah, sí, esa es de la gente pobre, ¿no?, y esa demás. Pero por eso les llamamos artes menores, ¿no? Así es como empezó. Desgraciadamente, había una clasificación de cuál era una cultura para ricos y una cultura para pobres. Y eso en algún momento le dio la torre para entender el problema mayor que existía, de que no se podía conservar algo de patrimonio, porque todo estaba concebido siempre a las cuestiones de la élite locales, del poder político, y solamente es olvidándose completamente de la sociedad o de los poblados y demás, ¿no? Entonces, fue hasta prácticamente una asamblea en 1991 en Manila, cuando lo que son el Banco Internacional de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, vieron de que ellos daban dinero, bastante dinero, para que supuestamente los países subdesarrollados pudieran de alguna forma empezar a trabajar esa parte social y demás. Veían que no había una evolución, un desarrollo de estas comunidades, ¿no? Algo estaba impidiendo esta cuestión. Se dieron cuenta que para poder hacer algo así, de que en verdad sirviera, tenían que empezar a ver para ellos qué era también la cultura, ¿no? Y así, una de las conclusiones que se llegó en Manila fue que era absurdo y contraproducente generar desarrollo sin considerar las culturas locales en las cuales se insertan los proyectos. Es así como organismos como el BID y el Banco Mundial han comenzado a financiar y oficiar estudios e investigaciones sobre las culturas locales, sobre pueblos indígenas y las minorías étnicas, para, desde allí, repensar el desarrollo y los mecanismos para mejorar las condiciones de vida de esas comunidades. Básicamente, ese fue el principio de entender de que esto era más una cuestión antropológica, una cuestión de estudiar desde estas raíces los mecanismos que podrían ayudar de alguna forma para estas mismas sociedades, sobre todo para rescatar lo que ellos también tenían de cultura. Entonces, pasó el tiempo, pasaron varias décadas, y en la actualidad, ¿cómo vemos en la actualidad el patrimonio? El patrimonio a veces lo oímos en charlas culturales, en charlas de museos y demás, pero si nos damos cuenta, cualquiera de nosotros, sea de la carrera que sea, de alguna forma hablamos sobre el patrimonio. Como lo pongo aquí, hay muchas cuestiones que tienen que ver el patrimonio, ¿no? En manifestaciones políticas, no se diga, ¿no?, cuestiones territoriales, cuestiones de lucha de los mismos terrenos, cuestiones económicas, sociales, raciales, turísticas, de identidad étnica, de territorialidad, como había dicho, hasta en la ciencia misma, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, de maíz, ¿no?, de ahora que está de moda la cuestión del maíz transgénico, de cómo también la historia del maíz en México ha provocado un tope a esta entrada de maíces transgénicos, y ver que en México se empezó a cultivar el maíz desde hace más de 7000 años. Entonces, esa es una de las cosas que ayuda de alguna forma para entender y crear una especie como de coraza, para que esta globalización de alguna forma nos ayuda, pero también nos debilita la base, que es la parte del mexicano en sí. Entonces, si lo vemos así,
una concepto de patrimonio se entiende como el conjunto de bienes culturales de un grupo social, local, regional, nacional, continental, mundial, heredado de generaciones precedentes y a los que ese mismo grupo le reconoce un valor importante. Aquí ya hablamos sobre valores, un valor en el cual a través del tiempo se va a quedar, se va a ir se mantiene ahí intacto de alguna forma para ayudarnos a entender ¿qué? Nuestros orígenes, nuestra historia, nuestras memorias, todo esto nos basamos de padres a hijos y así continuamente. Entonces, una de las cuestiones importantes a las que se ha llegado en la actualidad del patrimonio es que en algún momento se pensó que lo más importante eran los monumentos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, los monumentos que son solamente una parte. Hay gran cantidad de bienes culturales que fueron hechos de alguna forma por un arquitecto, un artista, como digo aquí, pero han sido construidos sobre todo por una demanda del grupo social. Eso se debe a que un edificio, que puede ser la catedral, un edificio de un museo, por ejemplo, no es que el arquitecto llegó y dijo yo voy a hacer un museo aquí, ¿no? Sino hay una demanda social para crear un espacio de culto, un espacio de conocimiento, un espacio de memoria. Entonces, esto se nos había olvidado de alguna forma que toda esta construcción del patrimonio se hace a través de una demanda de un grupo social en un tiempo dado, determinado, y en un ámbito determinado también, ¿no? Que puede ser en diferentes escalas sociales y demás, ¿no? Con manifestaciones específicas que les dan su originalidad, pero que les dan que les cargan también de contenido individual y colectivo, con un fondo y contenidos muy ricos que son sustentados por sus formas materiales. En general, para poder crear los sitios patrimoniales o los sitios o las categorías de patrimonio inmaterial, debe haber una conciencia grupal, un origen grupal para poder realizar esto, ¿no? Ahí es donde viene esta cuestión de apropiación del propio patrimonio. Si uno no lo ve de una manera general, de que no es una persona, no es un gobierno, no es una institución como el INAH que hace el patrimonio de México, sino que lo hacemos todos nosotros. Entonces, viéndolo de esta forma, el patrimonio lo podemos ver, el patrimonio cultural, como un valor heredado, que tiene ese valor, pero ese valor fundamental es la memoria. Todo mundo, de alguna forma, tenemos una memoria, ¿no? Desde los abuelos, tatarabuelos y demás, y siempre estamos sacándola día con día, experimentando nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Todas estas cuestiones hablan sobre esa memoria colectiva, esa memoria que puede ser colectiva, pero también puede ser una memoria familiar, o grupal, o de un mismo pueblo, ¿no? Entonces, esta memoria es lo que ha funcionado para tratar de establecer estos principios de apropiación. Actualmente el patrimonio cultural es el activo de la memoria y no la carga del pasado, ¿no? Que desde otro punto de vista, a veces esta historia oficial que nos ha dado en la torre por parte del gobierno desde que se conforma el Estado-Nación, donde existe una historia unilineal en donde existe los olmecas, después los teotihuacanos, después los toltecas, aztecas y hasta arriba, ¿quién creen? Esa es la pirámide histórica que dice Octavio Paz, ¿no? Que así es como nos lo manejaron. Hasta arriba de esta pirámide unilineal tenía que estar el PRI, ¿no? Entonces, eso es lo que nos comíamos en las escuelas diario a diario, ¿no? En esa historia unilineal donde no podía haber más cosas, siendo que México es un país
sumamente multicultural y de diferentes orígenes. Otra de las grandes mentiras que nos han dicho en la escuela, ¿cuál es la cultura madre de México? ¿Saben cuál es la cultura madre de México? No, la cultura madre de México. ¿Alguien dijo olmecas por ahí? Los olmecas. Supuestamente los olmecas se conoce como la cultura madre, pero en verdad existen en México varias culturas madre. El occidente de México, por ejemplo, prácticamente nunca tuvo un contacto con los olmecas, solamente se quedaron prácticamente un poco en Guerrero, un poco cerca de allá de la frontera con Michoacán y demás, pero para este lado de Michoacán, Jalisco y otras partes, para nada tuvimos contacto con los olmecas. Entonces, acá tenemos otros orígenes, acá tenemos otra visión del origen de las culturas prehispánicas. Entonces, a grandes rasgos, el patrimonio cultural no es más una propiedad de las élites. Eso hay que entenderlo, aunque desgraciadamente mucho de lo que se genera en nuestro país, desgraciadamente, se maneja a esas esferas. Por ejemplo, alguien ha oído hablar del famoso Museo Barroco en Puebla. Es la locura. Pues es un museo que costó miles de millones de pesos y que sí, vinieron arquitectos de talla mundial y que tiene piezas sensacionales y demás, pero habrá que pagarles alrededor de 21 millones de pesos al mes a los que hicieron la construcción por más de 30 años para que todo el mundo pueda ver ese museo, ¿no? Pero ¿quién dicta eso? ¿Quién dicta todo la construcción de ese museo? Desgraciadamente, pues las cúpulas de Secretaría de Cultura, Gobierno Federal. No debería ser así. Entonces, es propiedad de todo el grupo social que lo creó y también lo heredó. Y consecuentemente, ese grupo social tiene todo el derecho también y la obligación de usufructuarlo en su propio beneficio. Entonces, hay que vivirlo. Todos somos patrimonio. De alguna forma hay que entender de que el patrimonio ni es de las esferas políticas ni es de las élites, pues es de todos nosotros, ¿no? Y por eso mismo también en todos nosotros recae su investigación, su gozo sobre todo, y su de alguna forma también el vivirlo. Entonces, si hablamos ya de una apropiación puesta del patrimonio en México, debemos de seguir estos seis puntos. ¿Cómo puede ayudar para la apropiación del patrimonio? Ustedes que son de la licenciatura de estudios multiculturales, que tienen ese contacto con las poblaciones locales y demás, quizás se les hagan conocidos. Hay algunos puntos que son obviamente necesarios, hay otros que no se toman en cuenta, pero sobre todo a través de esto podemos generar en las comunidades y en nuestros estudios esta apropiación del patrimonio. En primer lugar, una orientación hacia la comunidad. Cuando llegamos a hacer un proyecto, puede ser arqueológico, puede ser histórico, puede ser diferentes cuestiones, hay que ver cómo lo ve la misma comunidad, ¿no? Sobre todo también cuáles son sus intereses, ¿no? Porque capaz que ellos o no lo conocían o no son su interés, ¿no? Pero hay que ver también cómo podemos ligar sus propios intereses con nuestro propio proyecto de investigación. Generar espacios de diálogo interculturales, charlas, visitas, no sé, hasta ciertos juegos en alguna forma, podemos empezar a interactuar entre lo que existe en el lugar y lo que hay que cuidar, o hasta trabajo en sí, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, muchos de los proyectos arqueológicos en los que me ha tocado participar, entre ellos, por ejemplo, Huachimontones en
del municipio de Teotitlán. Mucho de del interés de la población surge cuando existe esa posibilidad de trabajar en el mismo sitio, ya sea de peón, de trabajador, ya sea de guía, ya sea de vigilante. Todas estas cuestiones ayudan de alguna forma para ir interesando a la propia gente que vive en los alrededores, ¿no? La sensibilización de la apropiación, quizá muchos no estén de acuerdo, quizá haya unos grupos radicales que digan esto no se toca, esto no, demás, tienen su propio derecho y demás a decir que no, pero también hay que llegar a ciertos acuerdos también, ¿no? Bueno, ustedes quizá no tienen esa idea, nosotros traemos otra, pero la otra parte de la población está de acuerdo. Entonces es una parte de un estilo y afloja de sensibilizar a las mismas poblaciones para poder llegar y poder hacer algo en conjunto. Los procesos culturales son vulnerables. ¿A qué me refiero? A que todos estos procesos tienen sus pros y sus contras. A veces salen bien, a veces no. A veces tienen caducidad. A veces está a través del gobierno un apoyo. De repente se acaba ese suministro o se acaba el sexenio y el proyecto se acaba. Desgraciadamente pasa muy seguido en nuestro país. El patrimonio es amplio y cambiante. Esa es otra de las características que a veces, desgraciadamente, en México lo queremos ver como encapsulado en el tiempo. Una idea clara es, por ejemplo, los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos quizás es una buena idea de crear en ciertas poblaciones trabajo, que llega dinero y demás, pero quieren crear casi casi un Disneylandia dentro del pueblo, porque es poner fachadas bonitas, poner la gente vestida a la usanza, pasada y demás. Pero qué tal si esa gente ya no quiere hacer eso, ¿no? Qué tal si ya quiere construir su casa diferente y demás, o quiere vestir, pues no sé, con sus camisas polo, con sus jeans, no sé, Levi's y demás, ¿no? Entonces hay que pensar también que el patrimonio no debe de ser intacto, no debe de ser algo que no se debe de mover. Yo les decía a mis estudiantes que doy clases en el ITESO, en gestión cultural, por ejemplo, los famosos grafitis que vemos en las calles, ¿esos ustedes los considerarían como patrimonio cultural? ¿Sí? Yo sí. De alguna forma son manifestaciones de pensamiento de jóvenes y demás, pero para muchas personas son aberrantes, de vandalismo, son cosas así. Pero en algún momento, en algún futuro, ciertas tendencias así también van a ser patrimonio cultural de México. ¿Por qué? Porque son las nuevas manifestaciones, ¿no? En algunos 10 años, esos grafitis quizá hasta se podrían considerar también como patrimonio, ¿no? Entonces, no hay que estar cerrados a la idea de que el patrimonio es todo lo pasado únicamente, el patrimonio también se va conformando día con día. Y, por último, el proceso debe producir placer en el sentido más amplio de que sea un gozo también apropiarse de ese patrimonio, ¿no? O sea, no que seas como una camisa de 11 varas, decir, oye, es que tú tienes que cuidar esa pirámide y demás, ¿no? ¿Por qué? Dices, no, porque el pasado y demás, no. Ahí es donde uno tiene que ser muy listo en el sentido de que con la gente que se trabaja, con la gente además, que sea también un placer ir a un sitio arqueológico, tenerlo, verlo, usarlo a la vista. Muchas de estas cosas que a veces no se pueden decir en una regla y además decir, oye, es que, ¿cómo es posible que no lo has preservado? Si para mí es algo gozoso, ¿no? No,
es que solo tiene que nacer de las mismas personas. He ahí una parte importante. ¿Se acuerdan de estas? Casos como estos, en los cuales el famoso Ichimono de esta persona se hicieron famosos y demás a nivel mundial, pero que en México también tenemos nuestros casos, y que a través de la misma sociedad pudieron frenarse, pudieron darse a conocer, ¿no? Y tener por lo menos una conciencia de lo que se debe y lo que no se debe de hacer. No sé si conozcan la historia del famoso caballito de obra de Manuel Tolsá en la Ciudad de México. Hace algunos años el patronato de la Ciudad de México lo mandó limpiar, ¿no? Pero con una compañía que supuestamente eran restauradores y demás. Pues en verdad fue un desastre, porque esta compañía, con pulidoras, con ácidos y demás, le quitó toda la pátina al bronce que tenía esta estatua, ¿no? Casi 300, casi 400 años de antigüedad, ¿no? Entonces, un desastre. La misma sociedad, las mismas gentes que pasaron por ahí, donde estaban viendo eso, fueron los que alertaron a las instituciones, las que casi bajaron a estos supuestos restauradores. Y es así como este caso ayudó para que la misma sociedad de la misma Ciudad de México se apropiara de alguna forma del proyecto, ¿no? Que siguiera paso a paso lo que iba a pasar con esto, ¿no? En primer lugar, se formó una comisión ciudadana, se conformó una comisión de diferentes instituciones que tienen que ver con la conservación. A los afectados se les quitó el permiso, los que hicieron este daño se les quitó el permiso de restauración. Algunas personas hasta la cárcel fueron a dar, también multas multimillonarias y demás. El problema es que, bueno, el daño ya está hecho, desgraciadamente. Y para que se forme otra vez la pátina, el bronce va a tardar pues un buen rato en conformarse. En la actualidad ya se quitaron estas andamios que tenía y toda la cosa, pero sin embargo, esta es una prueba de que la misma sociedad pudo frenar en su momento esto, ¿no? Porque si se hubiera seguido, hubiéramos tenido pues ahí rechinando de limpio a la estatua ecuestre, ¿no? Y algo así, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, hay casos más, un poco menos sonados, por ejemplo, el famoso paisaje agavero. Paisaje agavero, que se conforma como una de los paisajes más contundentes del patrimonio cultural de México, en el cual el tequila, obviamente, a nivel internacional, tiene un boom muy fuerte a principios de este siglo XXI. Y en el 2006, que de hecho está cumpliendo 10 años de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues todo el mundo contento, ¿no? El paisaje agavero, Patrimonio de la Humanidad y demás, ¿no? Pero se le olvida a este patrimonio que en este paisaje vive gente, ¿no? Y dentro de esta misma gente, nunca se enteraron que son Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Cuando fue la declaratoria en 2006, dijeron, ¡felicidades, pueblo! Amatitán, Arenal, Teochitlán son patrimonio. Nosotros, ¿no? Ahí es donde hubo un gran error de no acercar a la misma sociedad para entender qué es lo que podría llevar a eso. Todo esto es más bien una cuestión económica, empresaria, ¿no? De los grandes tequileros, de que pues, si había un boom de tequila, qué mejor para poderlo poner a nivel internacional. Y por otro lado, desgraciadamente, en toda esta región del volcán de Tequila y demás, se empezó a sembrar agave en los lugares menos pensados, en las zonas serriles, en los valles, hasta en las mismas cañadas. Y desgraciadamente es donde nosotros teníamos localizado una gran cantidad de sitios arqueológicos. Si ustedes pueden ver aquí, no sé si alguien ha ido al sitio arqueológico de Huachimontones, donde están estos
círculos concéntricos conformados de la tradición teotihuacana. Aquí hay un huachimontón rodeado por el agave, ¿no? Prácticamente desde el 2006 a la fecha se han perdido cientos y cientos de sitios arqueológicos de la tradición teotihuacana gracias al agave. Entonces, aquí es donde ya hay un problema. ¿Qué es más importante? ¿Un sitio arqueológico o el agave patrimonio de la humanidad? ¿No? Ustedes me dirán. Y por otro lado, pues como les digo, todos estos sitios se han destruido. Hay uno muy famoso en el municipio de Magdalena, Jalisco, donde una tumba de Pío fue arrasada completamente. Todo lo que estaba protegido, además, un sitio arqueológico de 2000 años en un día fue arrasado completamente para sembrar agave. Así que cuando tomen un tequila, acuérdense de dar salud por un sitio arqueológico de Jalisco. Bueno, pasemos ahora a una parte interesante de esta presentación, que son algunos ejemplos donde hemos podido asociar esta apropiación de patrimonio con nuestros propios proyectos. En primer lugar tenemos la comida. Ya tienen hambre, ¿verdad? Como ustedes saben, desde 2010, el patrimonio de la humanidad, la comida, ¿no? Es en especial la comida de acá, de Michoacán. Pero la comida mexicana, como ustedes saben, es multidiversa además. Y en cada lugar donde ustedes vayan, cada estado, es mucho más interesante. Ustedes que han ido al estado de Jalisco, ¿qué es lo que comen habitualmente allá? Tortas ahogadas, pozole, birria, demás. Pero en verdad es la comida jalisciense, en verdad tradicional, pues esa es la que se conoce y demás. Pero aún así, es mucho más variada de lo que uno cree. Tenemos este proyecto con una chef llamada Mari Toledo y las mujeres del maíz. Este es un proyecto que se llama así, el rescate de la cocina regional y tradicional de Jalisco con raíces prehispánicas. Alrededor de lo que es la región del volcán de Tequila, se han hecho varias investigaciones a través de la chef y nosotros le hemos ayudado para ver cómo se hace esta investigación de reconocer estas raíces coloniales, quizás hasta prehispánicas, de la gastronomía regional. Y fue impresionante todo lo que salió, ¿no? Les va a dar más hambre, por cierto, porque les tengo que enseñar todo esto, ¿no? Estas son, por ejemplo, algunas comidas de nopales que no están asados, sino que son nopales así nada más cortados y demás. El sabor es muy diferente, definitivamente. Estos son unos tamalitos que se llaman tetsus, con una guarnición de una salsa de cacahuate, o un postre, este parece arroz con leche, pero son fideos, ¿no? Y esto es lo que le llaman un caldo de piedra, y etcétera, etcétera, ¿no? Es una variedad de platillos que empezaron a salir, pero lo interesante, ya se emocionaron, espérense un poquito. Lo interesante del asunto es que Maru lo que hizo no solamente ese rescate, sino lo que se hizo es trabajar con la misma gente de estas comunidades para llegar a ese mismo sabor. Porque una cosa es tener la receta y otra cosa es probar, ¿no? Nunca pasa, bueno, siempre pasa de que prueban unos frijolitos en un restaurante y dicen, ay no, estos frijolitos no, nunca le van a llegar a los de mi mamá, ¿no? O los de la abuela, no sé. Pero cuando uno llega a encontrar algunas recetas antiguas y de repente les llega ese sabor de la abuela, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Y entonces la idea de crear este grupo de mujeres del maíz es no solamente juntar la receta, sino también recrear a través de
bueno, esta receta, este es un libro que hizo, de hecho, este, se presentó este año, antes de que el tiempo nos alcance, se lo recomiendo mucho, está en la venta. Hacer este tipo de reuniones, los cuales tiene un laboratorio en el cual se hacen las recetas e invita a grupos pequeños para saborear todo esto. Y esta cuestión de las mujeres del maíz se está replicando en primer lugar en este municipio que se llama Agualul, pero se va a replicar en diferentes municipios del estado para hacer la misma cuestión. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Las mismas personas están generando, pues de alguna forma, una economía local, que están recuperando sus memorias culinarias y están apropiándose de su propia cocina y de su lugar. Entonces, esta es una muy buena forma de atraer la atención de todo, porque todo el mundo le da hambre en algún momento, y ha sido un éxito en Jalisco. La verdad es que ha sido de los mejores éxitos que ha habido la cuestión de protección del patrimonio inmaterial. Acuérdense que la cocina es patrimonio totalmente inmaterial. Otro que el sitio arqueológico de Huachimatones. Si nadie o alguien lo ha ido a conocer, bueno, ya conocerán un poquito más. Lo peculiar de este sitio son estas construcciones circulares llamadas Huachimatones. Este sitio me tocó ser codirector de este proyecto desde el año 2001 hasta el 2010 y salieron cosas sumamente interesantes, pero lo que es un hecho es que una de las cosas que más nos llamó la atención es que cerca de este sitio arqueológico hay muchísimos yacimientos de obsidiana. Todo el mundo conoce la obsidiana, ¿no? La han visto, es de color por regular negra, de origen volcánico, es un vidrio y que fue trabajada en la región. Todos estos puntos negros son yacimientos de la región. Vean, todo esto que pueden ver es obsidiana, es un yacimiento cercano ahí al sitio arqueológico, y todo lo que pueden ver son desechos de talla. O sea, es un taller prehispánico de hace más de 2000 años de antigüedad. Esta es una mina actual. Bueno, hay tanta obsidiana en la región que hacen sus temporales de la propia obsidiana. Y hasta minas, socavones, donde este es un socavón prehispánico donde buscaba una obsidiana de color verde muy especial. Y vean. Por lo regular la obsidiana se conoce de color negro o quizá café o rojo, pero en la región de Jalisco hay más de 25 colores diferentes de obsidiana. Algunas que son únicas como la obsidiana arcoíris, que es esta, que se vende en el extranjero algo caro. El problema está en que desgraciadamente en la actualidad la obsidiana está sumamente subvaluada. De hecho, en las leyes mineras aparece no como una piedra preciosa, no como una piedra semipreciosa, sino como una piedra de cascada a nivel de la grava, del tesón y demás. Entonces, cualquier persona que pudiera, que quisiera explotar un yacimiento de obsidiana, podría decir, yo voy a sacar cascajo, 20 toneladas de cascajo se lleva obsidiana. ¿Cuánto creen que cuesta un kilo de obsidiana negra? Un kilo de obsidiana negra cuesta un peso. Y un kilo de obsidiana arcoíris, eso sí, ya cuesta más, 100 pesos. Pero en la actualidad llegan chinos, japoneses, árabes, gringos, se llevan la obsidiana, ¿verdad? Barcos llenos de obsidiana y ya no la regresan toda, pues trabajar además en consultoría de joyería o cosas parecidas. Entonces, ¿dónde está ese valor? Y obviamente hay que pensar el valor histórico de la misma obsidiana. 5 minutos, okay. Ya estoy en la parte final. La historia de la obsidiana es muy rica. Hay obsidiana presente en la zona trabajada
de hace más de 9000 años, qué tipo de juntas se hicieron en ese momento, algunos talleres, algunos núcleos de obsidiana, de colección de navajillas, que son muy buenos. Hagan de cuenta que son unos punzones que eran, que se agarraban y se metían por aquí por el cachete y se atravesaban como de autosacrificio, algo así. Entonces, para que vean, la historia de la obsidiana en la región es muy rica. Hay joyería hasta en la época prehispánica, colonial, fue utilizada en las iglesias y en las cortes europeas como piedras filosofales, hasta como, también como láminas para hacer dibujos y hasta los ojos de ángeles en iglesias. Y en la actualidad se hace piezas como esta, ¿no? De quilacuero. O estas. Todo esto es obsidiana. O hasta en los spas, ¿no? O hasta escalpelos. En la actualidad se hacen operaciones a corazón abierto con obsidiana en vez de acero, porque el escalpelo de obsidiana hace una herida perfecta que se puede volver a cerrar fácilmente. Con un escalpelo desgarra los tejidos, entonces es más difícil que se recupere. Algunas piezas en obsidiana, y en la actualidad estamos trabajando con la misma comunidad para hacer cosas locales, ¿no? Entonces es un proceso también de comunicación con las mismas personas locales, de revalorar la misma obsidiana, que es de gran importancia y que hay que recordar que son cuestiones no renovables, ¿no? Si se agotan estos yacimientos, nunca más vamos a tener obsidiana de nueva frente. Se trató también de hacer una ruta de la obsidiana, que no se pudo realizar, hubo cambio de gobierno y demás, pero está en idea realizarla de nueva cuenta. Y bueno, ya por último, les comento rápido de este proyecto que estamos trabajando en la actualidad, que es en los Altos de Jalisco, que es un sitio que se llama la Presa de la Luz, en el municipio de Jesús María, cerca de Arandas, y que descubrimos un sitio lleno de petrograbados, ¿no? Padrísimo. Pues, por ejemplo, este, como pueden ver aquí, ¿no? Hay de los famosos petroglifos o marcadores solares de origen teotihuacano, hay antropomorfos, puntos, espirales, otros espirales. Este es el planchón principal que le llamamos. Ahí son otros petrograbados con puntos y esta serie de siluetas. Ositos que tienen que ver con cuestiones de fertilidad cerca de los ríos principalmente. Y aquí es donde viene lo bueno. Trabajar con la población fue importante. Cuando llegamos a este sitio, la presa de la luz era un cochinero. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuál era el interés de la misma población para poder crear un interés también de los propios petrograbados? La cuestión natural con la cuestión cultural no se puede desasociar. Y vemos la importancia de cuidar también la naturaleza en este lugar. Y entonces nuestra idea principal fue primero trabajar con la población para salvar la presa. Estaba hecha un desastre, el agua y demás. Entonces, a través de programas de empleo temporal por parte de Semarnat, vean, aquí así estaba la presa, se contrataron a más de 60 personas de las mismas comunidades en la limpieza del lugar. Se reforestaron también en otro programa, se plantaron más de 3.500 árboles, y en todo este proceso la misma gente se iba dando cuenta que existían estos petrograbados. Algunos hasta ni conocíamos, ellos mismos los encontraron, y entonces empezamos a generar como un interés, ¿no? De decir, ah, mira lo que me encontré y demás. Y entonces ahí es donde empezamos a enganchar a toda esta población. Vean, están todos trabajando, hicimos hasta reuniones y demás, ¿no? De conformar grupos ya de trabajo, se hicieron pláticas a
acerca de patrimonio, se trabajó bastante bien. Y al final de este proceso, hasta les dejamos una tarea, ¿no?, de llenar el cuestionario. Ya no me va a dar tiempo de comentarles un poco de este cuestionario, pero al final les decíamos: comento, dibujo algo sobre el proyecto donde estás. Y ahora dibujaban la presa con peces y demás, pero junto con los petrograbados, ¿no? Entonces ahí ya vemos que estamos generando una conciencia de que la presa es junto con los mismos cuestiones de los petrograbados, ¿no? Se hicieron también conferencias y sobre todo seguir con ese planteamiento de acercar a la población del lugar. Se hicieron rutas ciclistas, ¿no? El 21 de marzo se llevaba la gente a la presa, íbamos más de 250 personas desde la cabecera municipal hasta la presa. Un paseo, llegaban a la presa, comían, se les daba un paseo ahí para que conocieran los petrograbados y todo el mundo feliz, ¿no? Y ya la culminación de esta apropiación fue el año pasado, donde en las fiestas de Jesús María el traje típico de lugar lo pusieron junto con todos los petrograbados, pueden ver aquí y aquí, acá. Eso quiere decir que ya la misma población tiene una idea de que es parte de su propio patrimonio de salud. Y ya por último, un comercial de este trabajo que se hizo, saldrá este libro, espéralo, el próximo mes, en septiembre de 2016, y que ya me dijo Nacho que ya nos va a hacer un espacio para venirlo a presentar aquí el libro, ¿no? Y pues, muchas gracias. Bueno, tenemos el minuto 19. Yo quiero agradecer a la doctora Escarza por su valiosa presentación. Quiero también agradecer a la doctora Eduardo Santiago Nahuel por haberla propuesto condiciones para que se hiciera este enlace. Agradecerles a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a proceder en unos momentos a entrevista. Por eso, si es una pregunta, porque tenemos el tiempo encima, seleccioné a los que llegaron por acá, y les invito a que aborden a lo mejor saliendo de lo que es el auditorio para que puedan conversar con él también. Bueno, esta pregunta tiene que ver mucho con lo que se presentó también: ¿cómo conservar el patrimonio cultural inmaterial ante una sociedad que no tiene interés en este tema? Pues como ustedes pueden ver, quizá no es que no tengan interés, sino mucho tiene que ver con el desconocimiento. Y hay que saber cómo poder acercarse a estas personas que supuestamente no tienen interés. Creo que la mejor solución es hablar con el trabajo, hablar con la misma intención de ver cuáles son sus necesidades, y ahí es donde se puede conjuntar el interés de uno con el interés de otras personas, aunque al parecer no tuvieran, ¿no? Entonces, el patrimonio inmaterial sí es muy difícil a veces de proteger. Sin embargo, como ustedes pudieron ver lo de la cuestión culinaria, de alguna forma podemos encontrar bases para poder empezar un proyecto que la mejor forma de protegerlo es con las mismas gentes locales, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar con la misma sociedad local, y ahí es donde se puede empezar a hacer algo. Muchas gracias, doctor. Bueno, y recalcar desde la parte de los estudios multiculturales, nosotros nos toca mucho este trabajo por medio de la investigación, por medio del uso de los medios audiovisuales y sobre todo por medio de la gestión cultural. Nos da mucho para hablar del tema y seguramente lo tendremos por aquí en futuras ocasiones para charlar en extenso. Me voy a permitir otorgarle un reconocimiento y voy a dar lectura. La Universidad de la Ciencia del Estado de Chicago Campo tiene el honor de otorgar el siguiente reconocimiento al doctor Rodrigo Esparza López por su conferencia magistral en el marco del 10º aniversario de nuestra institución. Sobre Michoacán, 29 de agosto de 2016, firma nuestro rector, licenciado José Eduardo Salón Chagó. Muchas felicidades, muchas gracias. Les invitamos a que se queden a las siguientes conferencias. Muchísimas gracias por su asistencia.